¿Y eso fue un cambio de día también? Porque de venirte de Valparaíso. Fue un cambio total, porque yo siempre digo que yo habré venido a Santiago dos veces antes en la vida. O sea, yo tengo toda mi familia en Valparaíso y en Viña. No tengo tíos a quienes visitar acá en Santiago. Nunca lo hice, vine, de verdad, yo creo que he venido dos veces. Entonces tenía que, no conocía nada, no sabía nada, no quería venirme. No puedo decir, no era Ahora, de, 10 años después, sí, yo creo que no sí. era un deseo para mí trabajar ni en Santiago ni en la tele. Entonces como que fue muy sorpresivo Ah, todo. fue, ni siquiera en la tele, como que No, yo no. quería trabajar en el diario. Mi sueño era ser periodista de que escribe en una revista. Yo soñaba en la universidad, en mis años escolares, de ser periodista de diario. Entonces cuando yo cuento en la U que voy a hacer la práctica en TVN fue como, nadie lo entendía. Mi familia no lo entendía. No, nadie lo entendió. Fue muy loco. ¿Y esas ganas de escribir o de trabajar en diario siguen todavía o no? De escribir, sí. De trabajar en un diario, yo no sé. Yo no sé si ya se ve, porque como que uno va armando su camino tan marcadamente, siento yo, que es difícil a lo mejor tener esa posibilidad. Pero siempre escribo mucho. Escribo hartas cosas. De hecho, soy muy como obsesiva con escribir bien. Me preocupo de eso. Y como que tomo muchas anotaciones y todo. Le doy forma como de si fuese como mi nota de diario. Me encanta. Si eso era lo que siempre yo quise. Ahora estoy muy feliz con todo lo que Hay que hago. aclararlo, Me ¿eh? encanta, me encanta. Pero es como una sorpresa que se me ha ido dando en el camino.